Bienvenidos, bienvenidas a una clase más de Parado de Manos. Mi nombre es Alejandro y aquí estamos ya en una clase más en sábado. Ahora sí vamos a relajarnos de toda la semana, vamos a empezar con toda energía porque hoy les tengo preparados con muchísimo cariño una clase preciosa de parado de cabeza, parado de manos y unos ejercicios extra de fuerza, de abdomen que les van a funcionar no solamente para gimnasia o para sus deportes, sino para su vida, ¿ok? Vengan conmigo, vamos a tener equilibrio y control y por supuesto a vivir con mucho arrojo. Les voy a presentar los materiales que vamos a utilizar. Hoy vamos a usar esta liga, no importa si tienen como circular o si es más de látex, no importa. También vamos a utilizar una pelotita tipo yoga, pero no importa si no tienen porque pueden utilizar una almohada o algo que sea más o menos de estas dimensiones y que puedan manipular, que no sea tan pesada. ¿Ok? Otra cosa, ya saben, su tapetito para poder empezar. Ya váyanse acomodando porque estamos a punto de comenzar. Vamos a ir acomodando el tapete. Les doy la bienvenida a todos y todas las que van entrando. Muchas felicidades. Yo sé que ha sido una semana pesada por todas las clases en línea, por todas las actividades, las tareas que hemos estado haciendo, pero ya llegó este momento, estos 50 minutos para que se lo tomen con calma, porque es para ustedes, ¿ok? Lo preparé con mucho cariño y vamos a empezar el calentamiento. Si ya estamos listos, si ya estamos listas, nos ponemos en nuestro tapete, aquí, brazos laterales y empezamos. Jalamos cuello y derecha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y del otro lado jalamos cuello, 1, cabeza, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vamos hacia arriba, 1, 2, 3, 4 y 5, tomamos el cuello por atrás y bajamos, 1, 2, 3, 4 y 5, perfecto, vamos a empezar arriba y abajo, 1, 2, 3 y 4, ahora lado a lado, 1, 2, 3, 4, con las orejas tocamos los hombros, 1, 2, 3, 4, hacemos solamente la mitad al frente, 1, y 2, y 3, y 4, ahora vamos atrás, solamente la mitad, 1, y 2, muy bien, 3, 4, muy bien, ya vamos activando, vamos con hombros, adelante, 1, 2, 3 y 4, atrás, 1, 2, 3, 4, vamos, bienvenidos a los que van entrando, estamos calentando hombro, y 1, 2, 3, 4, 5 al frente, y 1, 2, 3, vamos, derechitos, derechitas, y arriba, 1, 2, 3, estirando muy bien, 4, 5, 6, y nos quedamos ahí y empujamos arriba, abajo, empujamos, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, me voy a acercar un poquito para que vean cómo estoy empujando y relajando, ¿ok? Esto es muy importante, es la regla número 1 del parado de manos, perdón, la regla número 2, la 1 es calentar bien hombros y muñecas, ¿ok? Seguimos aquí, perfecto, muy bien, ahora bajamos aquí y hacemos un círculo con la mano derecha, un círculo con la mano izquierda, empezamos y 1, 2, 3, 4, venga, 5, 6, 7, 8, vamos, ya saben que es muy importante calentar hombros y muñecas. Aprovecho para mandarles un saludo a Pamela, Gabriel y Mau Carrasco que me escribieron. Quedaron de enviarme sus avances de esta clase, así que los voy a estar esperando. Vamos, ahora vamos hacia atrás y 1, y 2, 3, bien, vamos, y 4, último, 5, muy bien, vamos a empezar con las muñecas, palma de las manos al frente, enséñenme la palma de las manos aquí y empezamos a abrir,
abrir y cerrar. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Arriba y abajo. Y 1, 2, 3, venga, 4, aquí 5, 6, ahí está, 7 y 8. Ahora círculos. 1, 2, ahora sí vamos a calentar muñecas porque vamos a hacer más parado de manos hoy. 4, 5, 6, 7, 8. Y les tengo preparados el reto que habíamos quedado de parado de cabeza en la última clase. Ok, vamos a continuar. Brazos, manos en la cadera y empezamos a girar hacia la izquierda. 1, 2, 3 y 4. Y al otro lado, 1, 2, 3, 4. Muy bien, agarramos nuestra rodilla izquierda. Ahí, ok, no quiero a nadie saltando ni haciendo movimientos desequilibrados. Traten de tener control aquí y ahí vamos a empezar a hacer punta y regresar el pie. 1, 2, 3, 4, círculos. 1, 2, 3, 4, muy bien. Para los que puedan, aquí en esta posición nos detenemos 2 segundos, 1 y 2. Y para los que puedan, vamos a estirar la pierna y para los que no, se quedan aquí, ¿ok? Aquí, 1, 2, 3, 4, muy bien. Y 5, regresamos a la misma posición y al frente y abajo. Perfecto, vamos con la otra pierna. Aquí, jalamos, hacemos punta, flex con el pie. 1, 2, 3, 4, 5, haciendo círculos. 1, 2, 3, 4, 5, muy bien. Vamos hacia el otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, abrimos, mantenemos ahí. 1, 2, los que puedan, vamos a estirar la pierna. 3, 4, 5, los que pudieron se quedaron acá. 1, 2, 3, 4 y 5, regresamos al frente y abajo. Muy bien, vamos a separar un poco las piernas y vamos a poner los brazos al frente y vamos a ir a un lado hasta donde lleguen. Subimos y al otro. Subimos. Vamos a hacerlo 3 veces. Empezamos derecha y 1, arriba y 2, arriba, 3, arriba, 4, una vez más y 1, arriba, 2, arriba, bien, 3, arriba, último, 4, perfecto, muy bien, nos vamos a quedar ahí y vamos a poner nuestros brazos laterales y vamos a voltear, ¿sí? A voltear la palma de las manos que quede viendo hacia ustedes, ¿ok? Ahí está. Y vamos a hacer de un lado a otro, nos balanceamos muy ligeramente, es para ir calentando. 2, 3, 4, 5, bienvenidos, bienvenidas a todos, vamos, estamos calentando muñecas para empezar la clase de parado de manos. Vamos, hay que tener control en este ejercicio, recuerden que siempre hay que estar empujando, empujando, empujando. Ahora vamos a cambiar, ¿sí? A la altura de los hombros. Vean sus hombros, a esa altura vamos a empezar a ir hacia adelante, ahí, y luego vamos hacia atrás, al frente, atrás, al frente, dos, atrás, vamos como van, frente, y atrás, al frente y nos quedamos al frente, uno, dos, tres, sientan la presión del cuerpo, del peso del cuerpo, no en las muñecas, quiero que lo sientan más un poco en la punta de los dedos. Vamos, muy bien, y ahí vamos a empezar a empujar, ¿sí? Empujamos aquí, empujamos, relajamos, ¿listos?
Lo voy a hacer de este lado para que puedan verlo bien, ¿ok? Empujamos, relajamos. Empezamos y 1, 2, 3, relajo. 4, relajo. 4, relajo. 5, vamos. 5, 2 y 6, 7 y 8. Muy bien. Ahora vamos aquí a empezar. Brazo izquierdo, pierna derecha. Regreso. Brazo derecho, pierna izquierda. Lo vamos a hacer 6 veces. Y 1. Y 2. 6 veces. Vamos. 3. No se les olvide empujar. 4. 5. Y último, 6. Perfecto, ahí nos estiramos hacia atrás. Ahí, 1, 2. Respiramos, 3, 4, 5. Y poco a poco recorriendo, ahí hombros, intentando que las axilas toquen el suelo. Intentando, ¿ok? No se vayan a lastimar. Ni siquiera empezamos los parados de manos. Vamos. Perfecto. Muy bien. ¿Cómo les fue? Ahora sí, les voy a pedir que vayan por su liga, porque vamos a hacer unos ejercicios para calentar un poco más los hombros, ¿ok? Así que vamos a agarrar la liga. La vamos a pisar de un lado. ¿Sí? Ahí. Y vamos a intentar con un brazo subir lo más que puedan sin doblar los codos, obviamente. Y bajamos aquí. ¿Listos? ¿Listas? Vamos a hacerlo 5 veces de cada brazo. ¿Ok? Y vamos. Y 1, abajo. 2, abajo. 3, abajo. 4, abajo. 5, y ahí empujo hacia arriba. 1, 2. 3, 4, 5. Ese ejercicio les va a ayudar muchísimo para entender el empuje en el parado de manos. Recuerden que tenemos que empujar alto, muy alto. Vamos con el otro brazo. ¿Están listos? ¿Listas? Empezamos. Y 1, bajo. 2, bajo. 3, bajo. 4, bajo. 5 y empujo hacia arriba. 1, 2, podemos voltear a ver la palma de la mano. 3, 4, 5 y termino. Muy bien. Ahora vamos a hacerlo con los dos brazos. Eso quiere decir que le vamos a agregar un poquito más de tensión al ejercicio. ¿Ok? ¿Listos? ¿Listas? Empezamos. Y subo. 1, bajo. 2 y bajo. ¿Sí? 3, bajo. 4, bajo. Y último, vamos. 5 y mantengo ahí arriba. 1, 2, 3. Podemos voltear a ver la palma de las manos o al frente. 4, 5. Muy bien. Vamos a sentarnos. ¿Ok? Voy a poner de este lado para que puedan verlo bien. Nos vamos a sentar. Vamos a hacer posición de flex en nuestras puntas, ¿ok? Esta es la posición de punta y esta es la posición de flex. Vamos a hacer tanta postura de flex que nuestros talones ya no están tocando el suelo. ¿Sí pueden verlo? ¿Ok? Ahí no toco el suelo. Me pongo la espalda bien derechita. Ahí, derechito, derechita. Y ahí me mantengo 10 segundos. 1, 2. No toco el suelo con los talones. 3, vamos. 4, 5, vamos. 6, 7, 8, 9. Espalda derecha. 10. Subimos nuestros brazos. Ahora sí, relajamos y vamos al frente. 1, regreso. Y 2, regreso. Y
3, regreso, y 4, regreso, y 5, regreso, y al sexto nos quedamos aquí abajo. No tienen que bajar hasta abajo, háganlo hasta donde su cuerpo les permita, no importa. Lo que no quiero es que hagan esto, ¿ok? No encorven la espalda, ténganla bien derechita, toquen la punta de sus pies, derechita la espalda. Si pueden llegar más abajo, ¿ok? No se preocupen. Ok, vamos con el siguiente ejercicio. Tomamos nuestra liga, ponemos esta posición, ¿ok? Lo voy a hacer ahora así de frente para que lo puedan ver. Nos ponemos en esta posición y vamos a jalar hacia atrás. 1, 2, bien, espalda derecha, 3, 4, 5, 6, 7 y último, 8. Muy bien, estos ejercicios los pueden hacer en su casa toda la semana. Les aseguro que les va a fortalecer muchísimo los hombros para que podamos continuar con los ejercicios de parada de manos. Cuéntenme, váyanme escribiendo cómo van en la clase, qué les va faltando, si ya se cansaron, y vayan por su pelotita, porque vamos a empezar ahora sí los ejercicios para fortalecer hombros y abdomen. ¿Ok? ¿Ok? Vayan por una almohada, por algo que tengan que sea más o menos ligero y que puedan manipular. ¿Ok? Vamos a empezar. ¿Ok? Vamos a hacer una posición de plancha. Primero lo vamos a hacer sin la pelota y luego lo vamos a hacer con la pelota. ¿Ok? Sin la pelota sería, pongo antebrazos, ¿ok? Antebrazos y me quedo ahí. ¿Ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Perfecto. Ahora sí, vamos a agarrar la pelotita. Si no tienen pelotita, pueden hacerlo en un lugar que no sea estable, que sea más, que se pueda mover, en un balón incluso, en una almohada, en un bosu. ¿Ok? Vamos a agarrar aquí la pelotita, vamos a hacer la misma posición y vamos a quedarnos ahí. 1, 2, 3, apretamos bien todo el cuerpo. 4, 5, 6, 7 y 8. Perfecto, regresamos. Lo vamos a hacer una vez más. Ok, vamos a descansar tantito para ir por la segunda serie. Les recuerdo que tienen que tener todo su cuerpo bien apretado desde los hombros, ok, hasta las puntas de los pies. Vamos a empezar. Continuamos con el ejercicio y 1, 2, ahí nos concentramos, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Muy bien. Ahora sí, vamos a continuar con el que habíamos hecho anteriormente. Vamos a ponernos acostados, acostadas, con la pelotita o su almohada en los pies. Y vamos a levantar la pelota, ¿sí? Y vamos a ir lado izquierdo, regreso, lado derecho. ¿Vieron? Está fácil. Empezamos. 8 y 1 y 2 y 3. Vamos, vamos. Controlado. 4. Bien estiradas las piernas. 5. 6, 2 más, ya vamos a acabar. Respiramos. 7. Y último.
8. Terminamos, perfecto. Muy bien, ¿cómo les fue? ¿Sí pudieron lograrlo? Avísenme si sí tienen pelotita, si lo hicieron con una almohada o cómo lo estuvieron haciendo. ¿Ok? Vamos a continuar ahora sí con el siguiente ejercicio. Vamos a hacer la parte de las abdominales antes de seguirnos el parado de manos, porque esta vez sí queremos calentar muy bien todo el cuerpo, porque los ejercicios que vienen hoy son un poco todavía más pesados que la clase pasada. ¿Ok? Vamos poquito a poquito. Nos acostamos aquí, ¿sí? Y solamente vamos a, si quieren pueden entrelazar aquí los brazos, o pueden tenerlos aquí pegados a sus orejas, y solamente van a levantar la parte superior del cuerpo, aquí. Todo lo demás tiene que estar en una línea bien firme, ¿ok? Bien apretaditos, bien apretaditas. Vamos a hacer 6 de esas. Empezamos aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muy bien. Ahora subimos puntas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No bajo. Y empiezo a pasar rodillas al pecho, 1, sin separar, 2, la cadera del piso, sin separar la cadera del piso, 3, siempre empujando el ombligo hacia abajo, 4, como si ya estuvieran parados de manos, y 5, perfecto, muy bien, ahora vamos a hacer las dos extremidades, ¿ok? Ahí. Y va. ¿Sí? ¿Lo vieron? Una vez más. Ahí. Va. ¿Listos? ¿Listas? Empezamos. Son 6 veces. Y 1. Va. Y 2. Va. 3. Va. 4. Y 5. 6. Nos quedamos ahí. Mantenemos. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Muy bien. ¿Cómo les fue? Perfecto. Vamos a continuar. Vamos a dar 10 segunditos para que vayan a tomar agua, en lo que nuestro cuerpo se recupera y llega a su estado basal, a su estado natural, para que podamos entrar ahora sí a los ejercicios de parado de manos. ¿Ok? Vamos, 10 segunditos para que vayan a tomar agua antes de empezar los de parados de manos. Vayan preparando su tapetito. Bien. En lo que toman agua les voy a ir explicando cómo va a ser el ejercicio que sigue. ¿Ok? Nos vamos a parar. Ya lo habíamos hecho antes. Vamos a hacer un pequeño desplante. Derechito. Y terminamos en tablita. Regresamos. Y terminamos ahí. ¿Sí quedó claro? Vamos a hacerlo 3 veces. ¿Ya están listas? ¿Ya están listos? Muy bien, empezamos. Y desplanto, desplante. Ahí, mesita. Regreso. Y vamos, llevamos 1. Desplante, mesita. 2. Y 3. Muy bien. Perfecto. ¿Cómo les fue? Váyanme escribiendo, váyanme diciendo cómo van, si sí pudieron lograrlo. ¿Cómo vamos? ¿Cómo ya se siente un poco más de calor en el cuerpo? ¿Ya se está preparando ahora sí para los parados de manos? Vamos a hacer una vez más este ejercicio. Los que puedan, las que puedan, ya pueden empezar a bajar un poquito más de la mesita, es decir, de aquí desplante, termino, toco piso, regreso, ¿ok? Este ejercicio, obviamente, les va a ayudar a hacer la entrada de parado de manos. Vamos a hacer
Una vez la entrada de parado en manos, los que no puedan hacerla sin pared, obviamente, háganla hacia la pared. Es decir, de aquí, desplante, aquí y regreso. ¿Ok? Todo con mucho cuidado, controlado. ¿Ok? Este ejercicio les va a ayudar a que puedan hacer de aquí un desplante, llegar y regresar. ¿Ok? No es necesario que lleguen hasta el parado de manos. Lo pueden hacer con la pared. Lo vamos a intentar 3 veces. Los que no puedan hacerlo, solamente lleguen aquí a la postura de la mesita. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar. ¿Listos? ¿Listas? Empezamos. Aquí empujo, desplante, pateo, recupero y regreso. ¿Ok? Lo voy a hacer en la pared para que puedan observar. De aquí, desplante, ¿sí? Pateo, recupero y regreso. Lento. ¿Bien? ¿Cómo van? Perfecto. Vamos a continuar. Una más, uno más. ¿Listos? ¿Listas? De aquí, desplante, patada, llego, regreso. ¿Ok? Una vez más, desplante, patada, llego y regreso. ¿Ok? Muy bien, felicidades a todos y todas las que pudieron lograrlo. Si no pudieron, no se preocupen, quédense en la parte de la tablita, de la mesita. Les aseguro que poco a poco vamos a ir agregando un poco más de dificultad y que ya van a poder lograrlo. Ahora sí, vayan por su toallita porque vamos a empezar los parados de cabeza. Vamos a dar 10 segunditos, 10 o 15 segundos para que puedan ir a tomar agua. Vayan a tomar un poquito de agua. Les recuerdo que necesitan tomar agüita natural. No les recomiendo saborizantes artificiales ni nada de ese tipo de bebidas azucaradas, ¿ok? Esas evítenlas. Vamos con pura agua natural para poder hidratar bien nuestros músculos y que podamos hacer más tiempo en los parados de manos. Les aseguro que eso ayuda muchísimo, ¿ok? Vayan preparando su toallita y calentando muy bien su cuello, ¿ok? Porque ahora sí vamos a hacer los parados de cabeza que habíamos prometido desde la clase pasada. Vamos acomodando. Lo voy a poner de este lado. Ahí está. Perfecto. Vamos acomodando. Aquí. Ya saben que es un triángulo. Acá. Un triángulo. Cabeza. Mano a mano. ¿Ok? Vamos a poner nuestra frente. Y vamos a ir rotando. Estirando. Y regresando. ¿Ok? Estiro, regreso. Estiro, regreso. Estiro, regreso. Bien, estiro. Coloco una pierna en un codo y la otra pierna en el otro codo, como ya lo habíamos visto en la clase pasada. Para los que no puedan hacer esta postura, simplemente quédense aquí. ¿Ok? 5 segundos. 1, 2, 3, 4 y 5. Para los que pudieron hacerlo aquí, felicidades. Y bajamos. ¿Ok? Muy bien. ¿Cómo les fue? Vamos avanzando poco a poco. Voy a aprovechar para mandarles unos saludos a Cami, que nos está viendo allá. Saludos a Alan también,
Eduardo Sánchez, a Mau Carrasco, que me dijo que me iba a mandar los avances, Esteban Piña, que nos está viendo, hola Esteban, Lucy Torres y Violeta Hernández. Muchas felicidades, muchas gracias por estar conmigo. Estoy muy contento que estén acompañando esta clase el sábado, ¿ok? Para desestresarnos de la semana y ponernos un poco más fuertes para el próximo, ¿ok? Vamos ahora sí a continuar el parado de cabeza. Ahora, vamos a hacer un ejercicio diferente. Lo voy a hacer de frente para que puedan ver, observar la apertura de las piernas. Ok, me voy a poner en la misma posición, pero en lugar de quedarme aquí, voy a abrir los pies. Y voy a hacer, si se fijan aquí, la planta de los pies está tocando el piso. Y voy a hacer punta, regreso, punta, regreso, punta, regreso, punta y me quedo ahí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ahora sí ponemos brazos y codos en las rodillas. Bien. Ponemos rodillas juntas aquí, ¿ok? Juntas. Y ahora sí vamos subiendo poco a poco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Bajamos poco a poco. Regresamos a los codos. Y lentamente. Lentamente quitamos el cuello, ok, no lo hagan brusco porque necesitamos que el cuello regrese a su estado natural, fue mucha presión ejercida, ok, vamos, cuéntenme quién pudo, porque muchos me habían contado que se habían ido de lado, que se habían caído, algunos ya aprendieron a rodar, muchas felicidades, y otros todavía no pueden rodar. Entonces, les recuerdo, les voy a hacer nada más un ejemplo, por si se pasan o si se van de espaldas, les voy a enseñar cómo se ve para rodar, ¿ok? Imaginemos que estoy haciendo aquí un parado de cabeza, voy muy bien, y de repente se me ocurre arquear la espalda. Esto va a provocar que me vaya, ¿ok? Eso va a pasar. Pero si nosotros nos caemos de costalazo, si nosotros caemos de espalda, dando un fuerte golpe sobre el piso, pues nos va a doler, nos vamos a lastimar. Para empezar, amplíen el espacio, que no haya mesas, ni sillas, ni nada que los pueda lastimar. Y cuando ya tengan el parado de cabeza aquí, digamos que ya están aquí, y empiezan a estirar poco a poco, y de repente, ya que van a llegar, se pasan. ¿Ok? Metan la barbilla al pecho y hagan la rodada al frente como lo habíamos visto en las dos clases pasadas. ¿Ok? Eso es lo que esperaríamos que hicieran. Si es que lo están haciendo ya sin pared. Acuérdense que estamos asumiendo que ustedes lo están haciendo contra la pared para que no suceda eso. ¿Ok? Vamos ahora sí. Vamos al reto de parado de cabeza, ¿ok? Las personas que ya pueden pararse de cabeza, vamos a intentar durar 10 segundos y me van a decir o me pueden mandar, como lo han estado haciendo, quién sí pudo, quién no, y una foto, si ustedes gustan, un video. Vamos a ponerlo ahora sí, 10 segundos. Para los que no puedan llegar al parado de cabeza completo, solamente quédense en la posición como de ranita, la que habíamos hecho. Y para los que no pueden hacer esa posición de ranita, solamente quédense aquí, ¿ok? Aquí encima, haciendo como puntitas, 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 ¿sí? Ahí, bien. Ok, ahora sí, vamos a empezar. ¿Preparados, preparadas? Porque llega el reto número uno de parado de cabeza. 10 segundos, lentos, y vamos a empezar. ¿Listos? ¿Listas? Subimos, pegamos
y empezamos a estirar poco a poco. Si lo hacen en la pared está muy bien. Si ya pueden ustedes solas, ustedes solos, más que perfecto. Ahí vamos, 2, 3. Respiramos. Cuando estamos de cabeza, lo más importante es respirar. Sentir cómo entra el aire, cómo sale, y los puntos en los que estamos ejerciendo presión, en este caso, son las muñecas, el hombro y por supuesto la cabeza. 7, 8, 9, y lenta, pero muy lentamente, vamos a ir bajando a la posición de ranita y ponemos los pies, nos quedamos ahí, no movemos el cuello, okay, no lo movemos, nos quedamos ahí y lentamente nos incorporamos. Y muy bien, un aplauso para todos los que pudieron hacerlo y para los que no también, porque ya es un gran logro que estén intentándolo acá. Y les prometo que lo van a poder lograr si lo siguen haciendo y siguen continuando estos ejercicios que estamos haciendo. Ahora sí, vamos a pasar a tomar agüita, 10 segundos, porque el siguiente ejercicio es para hombros, porque ya vamos a empezar con parado de manos en pared. Vamos a tomar un poquito de agua, les voy a dar 10 segunditos, 15, de 10 a 15 segundos. Ok. Ahora sí. Muy bien. Vamos a empezar a hacer este ejercicio. Nos vamos a colocar en esta posición, ¿ok? Empujando el piso y vamos a intentar estirar, ¿ok? Las piernas, así como ven, y doblar. ¿Sí? Está sencillo, ¿no? Bueno, vamos a hacerlo 5 veces. ¿Listos? ¿Y listas? Empezamos. Empujamos el piso, 1. Regreso. Y 2. Regreso. 3. Regreso. 4. Regreso y último. 5, nos quedamos ahí. 1, 2. Vamos, vamos. 3, 4 y 5. Bajamos. Muy bien. Felicidades. En lo que se recuperan sus muñecas, vamos a hacer este otro ejercicio. ¿Ok? Ok. Vamos a tomar nuestro talón. ¿Ok? Para los que no puedan el talón, lo pueden hacer un poco más en la parte de en la parte del chamorrito o un poco en los tobillos, ¿ok? Pero los que puedan en el talón, vamos a hacer este ejercicio a estirar, ¿ok? Nos quedamos ahí y regresamos. 1, espalda lo más derechita que puedan. 2, 3, 4, muy bien, ahí va. 5, último, ahí va y bajamos. Vamos a hacerlo del otro lado. ¿Listos? Y 1, 2, vamos. 3, espalda derechita. 4 y 5. Perfecto. Ahora sí, vámonos con los parados de manos. Ahora sí, vamos a hacer 2 ejercicios muy rápidos de parado de manos, que ya habíamos estado practicando. Hoy les voy a dar uno nuevo. Vamos a empezar con el que ya habíamos practicado anteriormente, que es el de, nos probamos aquí, ok, posición como de lagartijita, de lagartija, ahí, y empezamos a escalar lentamente la pared, lento,
hasta llegar a esta posición. ¿Ok? Y ahí nos quedamos. 1, 2, 3, 4 y 5. Regresamos. Caminando. ¿Ok? Esas caminatas de parado de manos les van a ayudar muchísimo a desarrollar la fuerza de los hombros. Y esa es la que requerimos para poder empujar y para sostenernos en la posición vertical invertida. ¿Ok? Vamos a hacer uno más. Vamos caminando por la pared lentamente. Muy lentamente. ¿Ok? Hasta llegar a esta posición. Empujamos. No quiero que estén aguados. Empujamos glúteos bien apretados, pantorrillas y puntas. ¿Ok? Y ahí empezamos a llevar la rodilla al pecho y hacia arriba. 1, solo vamos a hacer 3, 2 y 3. ¿Ok? Para los que quieran, pueden hacer aquí el que habíamos visto en la clase pasada. Ahí nos mantenemos. 1, regreso. 2, regreso. 3, regreso. 4, regreso. 5, regreso. Y regresamos caminando y lentamente. Nos incorporamos. Felicidades. Muchas felicidades a los que pudieron lograr este ejercicio. Vamos a relajar un poquito las muñecas, porque nos queda un ejercicio más de parado de manos. No se olviden, esto no es solamente una vez. Intenten hacer 3 series de 10 segundos cada uno, 10 a 15 segundos, en lo que sienten sus hombros y muñecas más fortalecidas, más fuertes. Y con las semanas vamos a ir aumentando la intensidad. ¿Ok? No olviden hacer también los ejercicios de liga, porque esos les ayudan muchísimo a calentar y también a tener estabilidad en la musculatura, los ligamentos y también los tendones para todas las posturas que hemos hecho. ¿Ok? Último ejercicio antes de la vuelta a la calma. ¿Ok? Este es el ejercicio más complicado, más difícil, pero vamos a hacerlo para todos aquellos que ya me han pedido ejercicios un poco más complicados. Nos vamos a poner aquí sentados, sentadas en la pared, y a esta altura, a la altura de donde están sus pies, van a poner las manos, ¿ok? Y no las van a mover. Ahí se van a quedar las manos, ¿ok? Y de ahí van a subir el cuerpo a una posición de 90 grados. ¿Sí? Ahí. Y ahí mantenemos 1, 2, 3, 4, 5. Para los que puedan poner puntas, es decir, aquí, este es un ejercicio un poco más difícil. Pero para los que puedan hacerlo, lo hacen. Y para los que no, así. ¿Ok? Con la palma de los... con los pies presionando la pared. Y de aquí pueden hacer el mismo ejercicio hacia arriba. 1. Regreso. 2. Regreso. Este ejercicio es excelente para el control, para la fortaleza del parado de manos. ¿Ok? Lentamente bajamos. ¿Quién lo intentó? Escríbanme en los comentarios cómo les fue. Me importa muchísimo su opinión, porque este ejercicio es increíble. Este ejercicio les va a fortalecer muchísimo los parados de manos y van a poder avanzar en sus clases, ya sea de yoga, de gimnasia o cualquier otra disciplina que estén practicando aquí con nosotros en Deporte UNAM. Vamos a regresar ahora sí a la vuelta a la calma. Un pequeño estiramiento. Esta es la parte más importante de todos los entrenamientos, es el calentamiento y la vuelta a la calma. ¿Ok? Le estamos diciendo a nuestro cuerpo
que ya acabamos la actividad física, inhalamos y exhalamos aquí, ok, nos relajamos ahí, uno, no olviden respirar, dos, tres, cuatro, cinco, regresamos arriba, inhalamos y exhalamos, uno, dos, tres, cuatro y cinco, regresamos, nos ponemos sentados, sentadas y último ejercicio de estiramiento, un lado, regresamos y al otro lado, regresamos, inhalamos y vamos hacia el frente, hasta donde llegue, no importa, si es aquí, aquí se quedan, espalda bien derechita, ok, una última mariposita, aquí, uno, dos, tres y cuatro, muy bien. Ahora sí, hemos llegado al final de esta sesión. Espero que se hayan relajado, espero que se hayan divertido muchísimo y hayan progresado un poquito más en sus parados de manos. Aquí los voy a estar esperando dentro de 2 semanas. No olviden seguir todas las transmisiones de Deporte UNAM en vivo. Son totalmente gratuitas y les van a ayudar a fortalecer todo la parte del cuerpo, tener activación física. Tenemos clases padrísimas de yoga, todos los deportes. Hay una de gimnasia muy bonita que acabamos de pasar ayer o hace 2 días, no recuerdo muy bien. Esas las pueden estar siguiendo porque les van a ayudar muchísimo también en esta clase de parado de manos. Les mando un abrazo con muchísimo cariño, muchísimo amor. Sigan viviendo su vida con arrojo. Mi nombre es Alejandro y nos vemos en la próxima. Adiós.